tardes a todos y todas. En esta tarde le damos las gracias primeramente a Dios, en nombre de la Junta de Vecinos, Padre Franco. Luego le damos las gracias a la doctora Ángela Pozo, que una vez más ha cumplido con algunas promesas y algunos sueños que se han hecho realidad. Nosotros como Junta de Vecinos nos hemos acercado a ella hace un par de meses para que colaborara con una causa justa, una señora de casos recursos, no con totalmente con problemas mentales. Ella tiene 5 hijos también de casos recursos, para que nos ayudara a construir su casita. Pues hoy se nos ha hecho realidad, aparte de construirle la vivienda, que estaba en muy mal estado, por cierto, le ha traído una cama que tampoco la señora tenía cómo dormir cómodamente. También le trajo 4 sillas, también le trajo lo que fue una estufita, que ya ustedes pueden ver en las condiciones que ya tiene su casita, y también le prometió traerle un televisor, ya que la señora hasta este momento nunca había visto televisión, vio una en estos días que la trasladaron a un lugar para que esperara que le construyera su casa, y se ha enamorado de su televisión, y la doctora le va a complacer con su televisión. Pues nada, gracias en nombre de la Junta de Vecinos, esperando que Dios le siga bendiciendo a la doctora para que siga cumpliendo y haciendo obra de esta magnitud, que yo creo que Dios le va a multiplicar. Y nosotros también aquí en la provincia de Valverde nos sentimos bien representados con la doctora en el Congreso. Muchas gracias. Hija, ¿quiere decir algo? Una hija de la señora. Bueno, yo le doy las gracias a la señora esposo por no tenía los recursos para hacerle nuestra casa, nuestra madre. Ella nos ayudó. Le doy las gracias a la comunidad de la Junta de Vecinos, que nos ayudó también. Y le doy las gracias por eso. Nada, esto es una más de las viviendas que yo he venido donando a personas de escasos recursos. Siempre que me llama una junta de vecinos o el mismo propietario, y uno ve, no es fácil cuando Belkin me trajo hace como un año, ¿verdad? Me trajo a ver y uno era... era una cosa, bueno, que el alma se le encogía, era como que no era para un ser humano, y todo el mundo con escasos recursos. Esto no es una obra solo mío, nosotros tenemos un equipo que a veces contribuye con 500 algo mensual para uno ir haciendo estas obras. Yo le doy la gracia a ese equipo de trabajo que tengo, que ha colaborado para uno llevarle una vivienda digna a la persona y mejorarle su calidad de vida. No es lo mismo encontrarla en la tierra, que no tenga una cama donde dormir. Si la persona va a durar, 5 años, ¿cómo lo dura? Si ni siquiera puede dormir en una cama. Entonces, yo creo que para eso estamos nosotros, los representantes, porque a veces dicen, bueno, un diputado nada más está para hacer las leyes, pero yo quiero que ustedes me digan, cuando uno viene y palpa esto, que una persona no tiene dónde dormir, no tiene una casa, no tiene un piso, nada más no es para hacer leyes que estamos los diputados, también estamos para ayudar al que menos tiene, al que más necesita. Siempre que esté a mi alcance ayudar a lo que menos tiene, yo siempre voy a contribuir con un granito de arena. Así que allá había donado alguna en Esperanza y lo estoy rotando. Ahora estoy en Mao, luego me traslado a Laguna Salada. Y en lo que pueda, a veces tengo que hacerla entera, a veces nada más es la reconstrucción. Pero yo lo que quiero es que la gente viva dignamente, que la gente viva bien, sin preguntar color, tocando puertas sin preguntar color, sin preguntar si van a votar, si no van a votar por mí, si es PLDista, solamente personas que necesitan, y uno puede mejorarle su calidad de vida. Mira qué diferente, que la doña nunca había visto televisión. Mira que ahora que ella estuvo en una casa y le hacíamos esto, ya ella sabe, quiere ver su televisión. Si ella está preocupada, si su mente no está clara, encerrada, es peor. Miren cómo ella ha mejorado. Antes ella no abría la puerta, no salía. Miren ya cómo ella está
está socializando. Mira cómo ella dice que está contenta. Y mire cómo me dijo, que tal vez ella me, como ya me dio el tanque y la estufa, no me va a dar el televisor. Miren qué consciente, es decir, como que es demasiado. Y yo le prometí que no, que yo le voy a traer su televisión para que ella se entretenga, para que ella siga progresando, para que ella mejore su salud también. Así que muchas gracias.